caminos por el arenal, madrugando llegará tras de galopar, silbando vidalas al amanecer. Madrugando llegará tras de galopar, silbando vidalas al amanecer. Bienvenidos a Vivencias. Seguimos en la ciudad de Olta, en la provincia de La Rioja, para conocer la vida del caudillo, del general Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho Peñalosa. Peñalosa había nacido en Huaja, una localidad muy próxima a la ciudad de Olta, y fue asesinado en Loma Blanca, jurisdicción de esta ciudad del sur riojano. El profesor Hugo Dutti nos habla de su vida y de su muerte. Primer bloque de Vivencias, entonces, en Olta, provincia de La Rioja. Así mataron al Chacho, así fue su dura suerte. Si le quitaron la vida, no le acallaron la muerte. Si le quitaron la vida, no le acallaron la muerte. Como que era zarco el hombre y libre entre sus hermanos, se le pintaba en los ojos. Y el monolito del Chacho es el homenaje que se le rinde al caudillo riojano Ángel Vicente Peñalosa. Está en Loma Blanca, jurisdicción de Olta, en el sur de la provincia de La Rioja. En ese lugar asesinaron al Chacho Peñalosa. Desde el ingreso y por el sendero que lleva hacia el centro del predio están los distintos carteles que indican la vida, que indican la historia, que indican la muerte de Ángel Vicente Peñalosa. En el centro del predio y en el lugar donde lo asesinaron se levanta un monolito. A un costado, restos de los cimientos de la vivienda de su amigo Oros, donde fue justamente asesinado. También hay un rancho, recreación de época, las esculturas en cemento y en chapa de la figura de Ángel Vicente Peñalosa, un tronco del algarrobo donde fue inmovilizado en el momento que lo detuvieron, y un panel, un mapa de los departamentos riojanos que conforman la región de Los Llanos, el departamento General Belgrano, cuya cabecera es Olta, el departamento Ángel Vicente Peñalosa y el departamento Facundo Quiroga. Estamos con el profesor Hugo Dutti y seguramente cuando hablamos de Olta vamos a hablar de la historia del Chacho Peñalosa y justamente de su muerte aquí en la zona. ¿Cómo comienza todo lo de Ángel Vicente Peñalosa? Bueno, es un poco complicado explicarlo en forma breve, pero debemos ubicarlo en el momento histórico.
esta tierra, que incluso hasta la fecha tiene hondas raíces feudales, ¿sí? Toda esta zona han sido de grandes feudos. ¿Quién eran los señores feudales? Y bueno, las familias que en entonces se llamaban pudientes. ¿Quién eran los pudientes? Y el que tenía más vaca. Que la familia de Peñalosa, la de Quiroga, la de Orihuela, la de Ontiveros, eran familias de los llanos. Bueno, había muchas familias llanos, eran los principales. Y tenían tantas vacas que no se tomaban la molestia de contarlas. Se les contaba por corraladas, cuando hacían, digamos, como un censo familiar para ver cuántas vacas tengo. Tenían sus corrales, iban llenando de animales y anotaban un corral, dos corrales, nunca por miles, ¿sí? Así que eso es más o menos el inicio, más o menos. Y es decir, cómo se establece esta familia para llegar a ser lo que fueron. Antes de Ángel Vicente Peñalosa estuvo su tío, don Fulgencio Peñalosa, que era el comandante de armas de los llanos. Y don Fulgencio Peñalosa, cuando él ya se sintió que sus años se le venían encima, demanda ese poder en Juan Facundo Quiroga, hijo de don Prudencio Quiroga, poderoso estanciero también, hacendado. Y hoy, casualmente, 8 de diciembre, se están cumpliendo, miren las casualidades para ustedes que justo vienen, se están cumpliendo 197 años del momento en que el Chacho y Facundo se conocen. Porque don Prudencio le hereda unas tierras a Facundo en Atiles, y Atiles es vecino de Guaja, donde vivía el Chacho. La diferencia de edad entre el Chacho y Facundo era de 10 años aproximadamente. ¿Dónde está ubicado Guaja? Detrás de este cerro, entre Tama y Malanzán, ahí está Guaja, ¿sí? Que era la zona del feudo, digamos, de los Peñalosa. Peñalosa y Ávila eran las familias poderosas. Y al irse Facundo a Atiles, era inevitable que estos dos personajes se crucen. Quiroga ya era comandante de armas. ¿Cómo fue? Y bueno, según la tradición, o lo que se fue contando a través de las generaciones, pasaba Facundo Quiroga con su escolta por Guaja, y ahí había un muchacho joven, Mozalbete decían ellos, que llevaba una recua de caballos, y entre esos caballos iba uno, una estampa, un hermoso animal, y Facundo era loco por los caballos. Entonces lo llama uno de sus oficiales, y le dice, anda y decirle a ese muchacho cuánto vale ese caballo, que ese muchacho no era otro que Peñalosa. Entonces va el señor y le dice, mira, se presenta, quiénes eran, ¿sí? El general Quiroga pregunta cuánto vale tu caballo. Lo llevaba de la rienda en realidad. Y bueno, el Chacho, esa forma que tenían ellos de tratarse, con poca educación y carácter, era gente de carácter muy fuerte. Por lo que yo entiendo y por la forma en que me lo contaron, el que le fue a decir al Chacho que Quiroga quería ese caballo no fue en tan buenos términos. Como prepoteando, ¿sí? Bueno, el Chacho le dice, no, dice, este caballo no está en venta. Pero tratándose de quién se trata, vaya y dígale que yo se lo regalo. O sea, como, yo lo entiendo también como queriendo poner su cuota de poder. Eran dos poderes que se enfrentaban. Quiroga quedó encantado con el regalo. Y ahí se acercó y se presentó y le preguntó quién era y le dijo que era de los Peñalosa. Claro, y él, familia Peñalosa, muy antigua. Y ahí lo culmina a que se reúnan un 8 de diciembre, Día de la Virgen, en Chepes, que no es Chepes actual, sino lo que ahora es Chepes viejo, o sea, contra la montaña, ¿sí? Se reúnen en Chepes porque un día como hoy inauguraban el segundo templo, porque el primer templo ya estaba muy derruido, y esta gente, que era de mucho dinero y devotos, junto con don Apolinario Tello, que vive ahí, que es ahora donde es el Museo de los Caudillos, en Chepe Viejo, esa casa ahí donde se conocieron Chacho y Facundo. Y ahí lo cita, le dice, lo espero tal día, 8 de diciembre, para que ahí vamos a hablar. Y ahí lo presenta en la tropa y le dice que este muchacho era Peñalosa y que él lo quería en su tropa. Que ya le había agarrado como afecto, y lo que tenía Facundo, él valoraba mucho
la valentía, esa cosa que, ¿no?, que tenían esos hombres. Y al poco tiempo fue parte de la escolta de Peñalosa de Quiroga, muy poco tiempo. Y ese fue un día como hoy, ¿no? Según la tradición, el encuentro entre estos dos personajes, que bueno, uno ya se sabía que era leyenda, ya más o menos Facundo, y el otro estaba en su comienzo. ¿Por qué el Chacho? Chacho, bueno, eso también es una tradición, ¿no? Los padres de él, o sea, de Peñalosa, lo mandaban mucho a un vecino que tenían ahí, que era un cura, doctor en teología, que se llamaba Pedro Vicente Peñalosa. Es decir, el segundo nombre del Chacho, Vicente, es por ese tío. Ah, imagínense, en esa época, tener un cura en la familia, un doctor en teología, en eso, Andurriales que era mucho prestigio. Y el hombre estaba muy anciano, pesado de oído y todo lo demás que trae la edad. Y lo mandaban para que le ayude a carrear la leña, el agua, esas cosas que el hombre poco podía. Y él le decía muchacho. Y este otro, que por la edad, lo que le gustaba en realidad era andar por las lomas, y se le iba, lo mandaba a buscar las cabras y se quedaba a jugar, qué sé yo. Y él lo llamaba. Y le ponía al decirle muchacho, lo que sonaba más era Chacho, las dos últimas sílabas. Y de ahí le quedó el apodo que lo hizo famoso, Chacho. Sí. Bueno, entonces a partir de la reunión. Bueno, a partir de la reunión ya Peñalosa queda definitivamente incorporado. Facundo adiestraba sus tropas en Atiles, donde hay un algarrobo que es digno de visitar ese árbol. Porque yo no sé si habrá en el mundo un árbol tan sencillo como ese que tenga tanta historia. Porque ese árbol en 1632 ya estaba vivo, ¿sí? Cuando fue el alzamiento calchaquí y los indios de acá se pliegan al alzamiento, en ese árbol, cuando se decreta ya la guerra al blanco, los indígenas atrapan al padre Torino, que era el que los tenía, trataba de sacarlo. Ellos estaban enojados con el padre Torino porque les rompía las tinajas donde tenían su chicha ceremonial. Sí, ellos seguían haciendo sus ceremonias al sol, al 21 de diciembre. Ceremonias ancestrales. Sí, todas ceremonias ancestrales, ¿no? Y el padre Torino con su bastón se los rompía, y ya lo tenían entre ojos. Y les cae esto como anillo al dedo, el alzamiento. Y deciden matarlo al padre. Y ahí de ese árbol, de allí lo colgaron y lo descuartizaron en vida. En ese árbol, ¿sí? Bueno, después un primo de Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba, él los manda a su primo y hace una venganza, ¿sí? Atrapan a todos los que estuvieron en ese lugar y en ese mismo árbol los cuelgan a los caciques que mataron al padre Torino. Así que vaya teniendo en cuenta lo que el arbolito es. Y en ese árbol dicen, conociendo esa historia, que ahí apoyaba su espalda Facundo Quiroga cuando convocaba a la tropa, porque le entrenaba ahí, en ese lugar. Ahora hay una escuela al frente, pero era un descampado grande, y ahí entrenaba a la tropa. Y él cuando los convocaba, porque tenía que comunicarles algo, seguramente que se iban de campaña a algún lado, o él se ausentaba, se sentaba en ese árbol, ahí ponía la espalda. Y muchas veces la gente comentaba que él se quedaba como pensativo bajo ese árbol, pensando, cavilando, ¿sí? Y en ese mismo árbol, en ese patio, muchos años después, ahí se construye una casita y ahí nace y vive toda su infancia Rosario Vera Peñalosa, la creadora de los Jardines de Infantes de la República Argentina. ¿Cómo se llama el lugar? Atiles. 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 Atiles porque los indígenas de ahí, esa era la tribu de los Atiles. De todos los olongastas eran los más belicosos, los más bravos, no los pudieron domar nunca. Y murieron en las guerras. Así que ahí es donde Peñalosa entrenaba con el resto de la tropa de Facundo y empieza, digamos, su carrera militar. Ahí comienza esto de las armas, ¿sí? Que al final, como él mismo decía, siendo joven abrazó las armas porque, bueno, era aventura, qué sé yo. Y después de grande él ya no quería hacer toda esta campaña. Él quería dedicarse a su campo, a sus vacas, a su mujer, su hija, sus menesteres, ¿no? Pero la situación política del país nunca le permitió bajarse el caballo.
Es una carta que él le hace a Urquiza, cuando Urquiza le manda oficialmente los papeles de general de la nación, aunque acá hace rato que ya le decían general Peñalos. Él ahí le contesta: yo de guerra y combate nada sé, yo soy un hombre de campo, etcétera, o sea, lo que yo acabo de decir. Y ahí él deja de notar lo que también comentó muchas veces, que él no, bueno, en las mismas cartas que él le hizo a los Taboadas, a Sarmiento, a Redondo, a Sandes, donde él les decía: ¿por qué luchar hermanos contra hermanos? ¿Qué caso tiene derramar sangre argentina en suelo argentino? O sea, hacer su razonamiento. Pero era como que el exterminio de toda esta gente ya estaba decretado. Era como una condición sine qua non para que Inglaterra se posesione de esta zona, invierta en sus rieles, etc. La historia que ya conocemos, ¿sí? Eso fue más o menos el porqué de la vida militar de Peñalosa. ¿Y después cómo arma su ejército, su grupo? En 1835, el 16 de febrero, Quiroga es asesinado en Barrancayasco. Ahí empezó no digo el desmande, pero sí la herencia de mandos, ¿sí? En Chilecito los Villafañes, en La Rioja quedaba Tomás el Zarco Brizuela, oriundo de acá también, que era uno de los generales de Quiroga, que era el mando de la provincia en ese momento. Y acá en los llanos quedan Peñalosa, Lucas Llanos, que era también de acá de la zona, los caudillejos que eran más influyentes, ¿sí? Ahí empieza. Fiel a sus convicciones, porque esta gente era fiel a su convicción antes que la ideología, ¿sí? Un dato importante para los políticos de hoy. Cuando, como los indicaron mucho a Rosas, que lo había hecho asesinar a Quiroga, y aparte que Rosas no le soltaba una moneda, Rosas se decía federal, pero toda la ganancia del puerto quedaba allá. Sindicado Rosas como asesino de Facundo, no les mandaba un peso, o sea, era un federal, pero para aquellos lados. Y todo eso, y más que los unitarios, o sea, la Valle, la Madrid, aprovechando esa coyuntura, les empezaron a meter en la cabeza a esta gente que así no íbamos a ningún lado. Entonces, por eso digo, fiel a su convicción antes que la ideología, siendo federal, hacen una coalición unitaria, ¿sí? Con el Zarco Brizuela a la cabeza, Peñalosa, Lucas Llanos, Jansón y todo lo demás, encolumnados. Siendo los otros unitarios, ¿sí? Pero lo hacían porque su convicción, sus necesidades lo obligaban. Obviamente que Rosas les mandó a Oribe, que fue el expresidente uruguayo, y todo el poder de la nación los aplastaron. A pesar que tuvieron muchos combates en los cuales triunfaron, más tarde que temprano fueron destruidos. Ya sabemos cómo terminó la Valle, ¿sí? La Madrid huyó con el Chacho a Chile. Ahí fue el acabose en ese momento. Y ahí viene la famosa frase del Chacho cuando le preguntan ahí en Chile: ¿cómo le va comandante Peñalosa? Y él dice: ¿y cómo me adir en Chile y a pie? Dos cosas, en Chile diciendo estoy fuera de mi tierra amada, y a pie sin recursos. Nucleros Sama, de Juan Carlos Catarossi. Nucleros Sama, fábrica de materiales apícolas, venta de insumos, fábrica de cámaras de cría, alzas, medias alza, cuadros, alimentadores, Nucleros. Nucleros Sama, única empresa en el litoral dedicada a la fábrica de todo tipo de materiales y venta de insumos para la producción apícola. Además, en el rubro de la madera, Nucleros Sama fabrica y vende aberturas y muebles a medida, cajones para frutas y hortalizas, tranqueras rurales, maderas en general. Nucleros Sama, desde Malabrigo para todo el litoral argentino. Teléfono 03482-454-332 y 03482-15-57-23-29. Email
nuclerossama@hotmail.com. Facebook Nucleros Sama, calle Corrientes 640, Ruta Nacional 11, kilómetro 748, Malabrigo, provincia de Santa Fe. Los cerros bajan al llano, la sombra y los soles los hacen juntar. Y el chacho al mirar se ve lejano el amor, durmiendo su lanza en Chile y de a pie. Y el chacho al mirar se ve lejano el amor, durmiendo su lanza en Chile y de a pie. Segunda parte de vivencias, seguimos charlando con el profesor Hugo Dutti, nos sigue informando sobre el accionar de Ángel Vicente Peñalosa. Cuando volvamos para el cierre del programa, en el último bloque, vamos a tener todo lo que tiene que ver con la muerte, con el asesinato del Chacho Peñalosa. Y bueno, él después decide volver, hace una campaña un tanto desastrosa. Ya tenía su ascendente en la gente, porque él cuando vuelve en 1842 de Chile, ni bien sabe el resto de la gente. ¿Vuelve de aquí a la zona? Sí, se vuelve. Se vuelve porque ya no aguantaba ya el exilio. Ni bien empieza a pisar acá en los llanos, la gente se empieza con, che, está el Chacho, qué sé yo, ¿no? Y él los convoca y ahí arma su primera montonera, digamos, de él. Y hace campaña hasta Tucumán se fue. Que allá, viendo Rosas cómo venía la mano, lo culmina a Benavides de San Juan, a Oribe, y Heredia, de Tucumán, y juntos arman una coalición, esos tres ejércitos, para poder derrotar a esta gente. Y así fue como la derrotan. Ahí es cuando Victoria Romero le salva la vida, y cuando ella recibe un tajo, que le abrió toda la frente. Salvó la vida al Chacho. Salvó la vida, sí. De ahí viene esa copla que había, doña Victoria Romero, si usted quiere que le cuente, se vino del Tucumán con una herida en la frente, o con un hachazo en la frente, depende de la versión, ¿sí? Bueno, ahí es la segunda retirada del Chacho a Chile. Que ahí ocurre un episodio que ya pintaba cómo era la forma de ser de Peñalosa, porque cuando ellos abandonan Tucumán, y se vienen obviamente hacia Catamarca y hacia La Rioja, en la vanguardia, que eran gente que iba viendo 5 o 6 kilómetros adelante a ver si no había enemigos, si se podía venir, y de ahí mandaban un chasque avisando que sigan. Ahí en la vanguardia iba su íntimo amigo y muy querido para él, el comandante Jansón, que es emboscado en Catamarca y muerto, me lo matan ahí. Y él se entera, el Chacho, alguien le avisa, y él va con su escolta y se ponen a rastrear a la gente, que lo habían muerto, un asalto, hasta que los encuentran en el 6. Los hace volver hasta el lugar de donde estaba muerto su amigo, hace cargar el cadáver y los hace caminar hasta la capilla de Hualfín, distante 50 kilómetros, con el cadáver al hombro. ¿Catamarca? Sí, en territorio catamarqueño. Una vez llegado a la capilla, o sea, él lo quería enterrar en Tierra Santa, les ordena que caven la tumba, lo entierran, una vez que hacen toda la ceremonia, les vuelve a ordenar que claven rodilla a tierra y hagan un rosario por su amigo, y los otros pensaban que, bueno, después del rosario, este nos mata. Porque la regla en ese entonces era directamente de huello. Y bueno, hecho todo eso, el Chacho les dice, señores, son libres, no los quiero ver más en mi vida, y los dejo ir. O sea que, tanto que se habló mal de Peñalosa, un hombre que hace eso no puede ser malo. También en la época nadie hacía prisionero, porque un prisionero hay que llevarlo, custodiarlo, darle de comer, curarlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y los recursos eran muy escasos. Y sin embargo, Peñalosa, mientras él estuvo al frente de las montoneras, jamás permitió la muerte de un prisionero. Y se llevó varios chascos, porque por ahí cuando se encontraban con sus enemigos y parlamentaban, y bueno, llegaban a ciertos acuerdos, como en La Banderita o en Valle Fértil, y bueno, ahora nos intercambiamos prisioneros. Y mandaba, tráigame los prisioneros a esta gente, los entregaba, limpios,
no habían sido vejados, no les faltaba, como decía él, ni un botón del uniforme. ¿Y dónde están los míos? Y jamás le entregaron un prisionero vivo, todos habían sido alanceados o degollados. ¿Conocí esa historia? Sí, o sea, un hombre así era un hombre íntegro, tenía sus convicciones y sus cualidades férreas, no se apartaba jamás de eso, no se traicionaba a sí mismo. Tienen sus prisioneros, ¿y ahora dónde están los míos? El Chacho fue siempre un digno hombre de fe, honor y palabra. ¡Chacho! ¡Chacho! Y hablando de esa parte espiritual, ¿no? Este hombre tiene que haber tenido un gran peso en su espalda cuando viene a morir acá, porque hubo muchos avisos de que se venía esta gente. Y él, pienso yo, al verse abandonado por Urquiza en ese momento, veía que su gente seguía siendo masacrada. Es mi opinión que él se rindió a propósito y abandonó la lucha a propósito. Lo que él a lo mejor no supo calcular es que lo iban a asesinar. Tal vez eso no. Pero yo creo que su rendición él ya la tenía meditada de unos días antes. ¿Hasta dónde llegó él en su conquista? ¿Qué logró? Bueno, él no tuvo las enormes montoneras ni el enorme peso político que tuvo Facundo Quiroga. Facundo Quiroga llegó a dominar en su momento, de ese entonces, 9 provincias. ¿Sí? Él no tuvo eso, pero sí tuvo influencia en San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca. Eso fue su... ¿Y en concreto el tonero de reunir? Y él en una montonera así de en campaña, alrededor de 5.000 personas, sí, que era mucho, era muchísimo si tenemos en cuenta, no eran tan solo acá de los Llanos. En su montonera había algunas mujeres, muchos indígenas, o sea los indios que le llamaban ellos, había muchos indígenas, y había montoneros de San Luis, de todo el oeste cordobés, respondía el Chacho, todo la parte de San Juan que va de Valle Fértil, Jalchal, Mogna, era toda del Chacho, toda esa gente se le sumaba, toda la gente de los Llanos, gente de Huandacol, gente de Catamarca y algún otro así, de Córdoba, de Santiago, etcétera, que se venían por el magnetismo que tenía este hombre. Era un hombre, los que lo conocieron, tenía un magnetismo especial. Él no buscado tal vez por él, algo con, ya se trae esa estrella, ¿no? Él era muy convocante, muy, muy convocante. Aún sabiendo que él no permitía ni el pillaje, ni el saqueo, ni la violación de mujeres, etcétera, etcétera, cosas que por ahí algunos montoneros se iban con ese afán de aventura, ¿no? ¿Y cómo es el comienzo del fin de él? Y el comienzo del fin, bueno, ya el comienzo del fin comienza en realidad lejos de acá. Cuando Urquiza, estaba siendo victorioso en la batalla de Pavón del 17 de septiembre de 1861, le estaba dando una real paliza a Mitre. A medianoche, estando Mitre herido en la tienda, viene uno de sus espías y le dice: General Mitre, el general Urquiza, sí, se está retirando. Faltaba que diga, siendo que nos tiene ya liquidado. El general Urquiza estaba cruzando el arroyo y volvía entre el río con toda su tropa. Y bueno, eso quedó es una de las nebulosas de la historia argentina. Cómo un hombre que estaba ganando una batalla, de pronto levanta campamento y se va dejando al derrotado victorioso. Poco después viene lo de López Jordán, ¿no? La represalia por eso. Los federales quedaron muy, muy disgustados con la actitud de Urquiza. Y ahí Peñalosa, no digamos error, sino la convicción de él es que él no lo reconoce a Mitre como presidente de la nación, como comandante de la nación. Pero él estaba por acá. Chacho estaba acá, sí. Él se quedó acá y él estaba convencido que Urquiza había ganado, porque los chavasquis que venían ya lo daban por hecho que era una victoria. Incluso él hace redactar una carta donde lo felicita al general Urquiza por su triunfo, ¿cierto?, etcétera. Y después se entera que no, que había sido derrotado, que Mitre era el que imponía el nuevo orden, y él se opone a eso, ¿sí? Cuando Mitre manda la primera oleada de militares para acá, todas las provincias se fueron aliando: Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan.
todos se fueron encolumnando tras de Mitre, menos la Rioja, ¿sí? Y ahí comienza, ante esa oposición, Mitre concentra toda su fuerza acá. Y ahí es donde él con sus pocas tropas hace frente a un ejército que ya traía carabines en repetición, cuando acá todavía tenían algunas tercerolas de los abuelos, cargan por el cañón, toda una historia, y de acá 30 metros no le pegaban a nadie. Los otros traían armas modernas, caballos gordos, bien alimentados, ellos mismos bien alimentados, con uniforme, con botas, y acá era el pobrerío, digamos, ¿no? Y ahí Peñalosa, viendo todo eso, ordena una guerra de guerrillas. Por eso en todas esas partes que hay de guerra, de Sandes, de todos los oficiales de Mitre, es muy difícil saber si realmente lo derrotaban al Chacho, porque él, conociendo sus limitaciones, no les presentaba jamás combate cuerpo a cuerpo, frente a frente, más que unos minutos. O sea, era un golpe y la escapada. Encima ya tenían pactado, vamos a golpear el campamento que está allá, vamos a tomar las armas, los caballos, las provisiones que podamos, y nos retiramos en todas direcciones, a los cuatro vientos. O sea que el enemigo no sabía a quién perseguir. Y ya tenían de antemano convenido un punto donde se iban a reunir. Por ejemplo, vamos a dar el golpe en Olta, nos desparramamos, pero después nos juntamos en Chañar. No importa que pase un día o dos, nos juntamos en Chañar todos. Esa era la estrategia. Por eso en las partes que uno puede leer, por ejemplo, de Lomas Blancas, no Loma Blanca, el otro que está cruzando esa sierra, sí. Es otro punto. Así que eso confundió mucho a los historiadores que no son de acá. Lomas Blancas, en plural, fue una de las supuestas derrotas más graves de Peñalosa, sobre todo porque le hicieron prisionero y fueron fusilados. Pero en el parte que hace Sandes, que era un oficial uruguayo terriblemente carnicero, cruel, él ahí dice, tal día, 20 de mayo de 1863, derrotamos a las fuerzas de Peñalosa, etcétera, con tantas bajas, etcétera. Y después hace un postscriptum donde le dice, pero por favor, mándenme en caballos, provisiones, armas, que me dejo sin nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo derrotamos o él me derrotó a mí? ¿Me entiende? O sea, esas cosas que uno lee, hay que aprender a leer entre líneas en esa parte, porque no hay, si nos atenemos a la realidad, al final, ¿cómo fue? ¿Fue derrotado o no? O sea, lo derroté, pero me llevo todo, me dejo a pie. ¿Me entiendes? O sea, eso tenía Peñalosa, lo hacía para cuidar su gente, sobre todo. O sea, una guerra de recursos y de guerrilla. O sea, eso los volvía locos, porque esto no era como se ve ahora. Antes eran bosques inmensos, ¿sí? Olta era un lugar inexpugnable prácticamente, muy difícil de llegar. Y esta gente conocía de memoria las sendas, las aguadas, por donde los portillos, por los atajos. Entonces era imposible. Era imposible atrapar. Hasta que pasó lo que pasó, una serie de descuidos, tal vez una traición de por medio, aunque yo creo que fue la tortura. Y ahí descubren que este hombre estaba acá y se vienen y lo atrapan. Y bueno, la historia que ya conocemos, el asesinato. ¿Sí? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, él después de haber sido derrotado en Las Playas, que es en Córdoba, que esa fue una derrota definitiva, digamos. Las Playas, donde hoy entramos nosotros a Córdoba, donde está la fábrica militar de aviones, ahí fue el último gran combate del Chacho, ¿sí? O sea, miren las distancias, estamos hablando de gente, ¿no? Porque él lo convocan de Córdoba porque habían tomado el gobierno. ¿Y cómo sería la influencia de Peñalosa que Pío Achával lo convoca allá? Ahí estaba Simón Luengo también, para que los apoye con su ejército, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí él llega a Córdoba y en lo que hoy es el cabildo, el mismo cabildo que está al lado de la catedral, ahí él sube, habla al pueblo, etcétera, ¿sí? Obviamente que de Buenos Aires no se iban a quedar quietos y mandaron todos los batallones disponibles habidos por haber al mando de Arredondo. Y ahí fue una batalla que fue una real carnicería. Cuando él ve esa cantidad de tropas, y ya más o menos por los espías sabía, él les decía a los cordobeses, no presentemos batalla así, nos van a masacrar. Demos un golpe y nos desparramemos. Y los otros no quisieron saber nada, quisieron ir al combate. Y él les dijo, yo combato, pero
no voy a hacer matar a mi gente, etcétera, lo que ya saben, ¿no? La forma en que él se manejaba. Y combatió más o menos una hora y fue el después el desbande, que él sale incluso con una herida de ahí, y se vienen, pasan, huyen por Cruz del Eje, se resuelve a Chañar y parte hacia la cordillera. Todo el mundo creía que se iba a Chile. No, cuando llega a la cordillera, Vinchina baja por Valle Fértil, o se hace un cuadrilátero, ¿sí? Y vuelve de nuevo a Guaj. Después de hacer toda esa tremenda corrida, vuelve a Guaj. Este algarrobo es muy significativo en la vida del general Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. Aquí descansó el Chacho. Esto se conserva aquí en Huaco y hay una placa que dice: hito de tradición. Bajo este árbol descansó el general Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. Es una placa que le puso el Centro Tradicionalista de Huaco. Y ahí se dice que tres sanjuaninos van y le dicen: mire, San Juan está desprotegido, tome caucete. Transporte Torosi, Malabrigo Santa Fe. Transporte Torosi, desde 1982, recorriendo las extensas rutas del país. Transporte Torosi, transporte general de cargas, desde y hasta cualquier punto de Argentina. Transporte Torosi, 17 unidades último modelo, totalmente equipadas con la mayor tecnología del mercado y con permanente seguimiento por control satelital. Transporte Torosi, teléfono 03482-454-228, celular 03482-15-444-652, email transtorosi@hotmail.com. Área Agroindustrial Malabrigo, Provincia de Santa Fe. Taller Metalúrgico Zuligoy, de José Luis Zuligoy, Malabrigo Santa Fe. Fábrica de estructuras metálicas, tinglados y galpones. Servicio de grúa y carretón. Taller Metalúrgico Zuligoy, desde 1979, dos generaciones de una reconocida empresa al servicio de la industria metalúrgica, con proyección en distintas provincias de Argentina. Taller Metalúrgico Zuligoy, teléfono 03482-454-565, celular 03482-1563-0546, email josezuligoy@hotmail.com, calle Almafuerte 2370, Malabrigo, Provincia de Santa Fe. Qué pena tan grande tiene, que arriba la noche parece llorar. Y en la soledad cantó quebrada la voz, golpeando la caja de su corazón. Otro sin color, vientos que al pasar cruzarán veloz al sol, galope tenaz, abriendo viñedos de sangre y valor. Cruzarán veloz al sol, galope tenaz, abriendo viñedos de sangre y valor. Bien, cierre de vivencias, último bloque, y aquí el profesor Hugo Dutti nos informa sobre el asesinato del Chacho Peñalosa, del caudillo, del general Ángel Vicente Peñalosa. Y nos reencontramos, si Dios así lo permite, en el próximo programa. Vienen acá, se les rearman, buscan caballo, etcétera, pero en más oculto, obviamente. Se arma de nuevo una montonera y toman caucete. Y ahí estaban descansando, y por esas casualidades, el mayor Irrazábal, que ya tenía la orden de venir a La Rioja a prenderlo al Chacho, se demora unos días en Mendoza porque las vacas que le habían dado para que traigan en la campaña eran muy flacas. Y él les dice: no, de ninguna manera, yo no voy a llevar esos animales, que a la primera legua se me van a morir de hambre. Y hacen cambiar esas vacas flacas por vacas gordas. Y ahí en esa demora, en esos dos días de demora, es cuando el Chacho estaba en caucete,
cuando va a pasar, porque en Caucete para atacar San Juan. Y ahí cuando pasa Irrazábal, y ya le habían dicho de que el Chacho estaba ahí, y ahí lo sorprende y le hace también una matanza, etcétera, ¿sí? Y ahí el Chacho viene huyendo hacia acá. Acá. Claro. Acá a Olt. Sí, vienen, pasan por Malanzán, ahí deja una guardia. Hay un lugar que se llama Loro Mayo, que es un punto en ese momento donde tan estrecho, pero importante, porque de ahí se podía bajar para La Rioja, para Olta, para Anzulón, ¿sí? De ese punto. ¿Y cómo descubre que está acá? Por la tortura. Cuando llegan a Malanzán, que está el parte, ese parte existe. Ahí dice que tomaron 7 prisioneros. Dice, 6 murieron en el interrogatorio. Ya sabemos cómo murieron. Cepo colombiano, ¿sí? Y el séptimo habló, dice. 6 murieron, el séptimo habló. Sí, claro, el séptimo, al ver torturas horrorosas, y seguramente lo torturaron también, él dice que el Chacho estaba en la casa de don Pablo Oros, en Loma Blanca. ¿Dónde vienen ustedes? Sí. Él era amigo de Peñalosa. Esta gente llega acá porque la guardia que él deja en Loro Mayo, se van invitados a un bautismo que había en La Salada, que es otro pueblito que ya hay. Entonces ya ese punto quedó desguarecido, ¿sí? Y ahí pasaron y nadie se enteró. Cuando llegan a La Chimenea, ese 11 de noviembre, más o menos como a las 10, 11 de la noche, ahí había, el Chacho tenía 2 mujeres espías, una de ellas que se llamaba Rosa Guardia, se da cuenta que esta gente no era tropa del Chacho. Y ellos ya sabían que el Chacho estaba acá. El Chacho había pasado el 8 para esta zona. El 10 de acá de Olta le manda la última carta a Urquiza, donde él le dice muy claramente, o nos ayuda o nos vamos. O sea, ya se daba cuenta él que Urquiza no tenía ninguna intención de ayudarlo ni de volverse a meter en estas cuestiones políticas de que pasaba en ese momento. Bueno, cuando llegan a La Chimenea, esta chica, que en ese momento tenía 29 años, que le decían la lonja, porque era muy flaquita, era alta, delgadita, ¿sí? Decide venirse esa noche, caminando, hasta Loma Blanca a avisarle a Peñalosa. Obviamente, llegó con los pies destrozados, las pencas, las piedras, las espinas, de noche, estaba amenazando lloviznar. Llegó en mal estado, agotada. Y ahí le dice a Peñalosa quiénes estaban ahí. Pero ella se daba cuenta que era tropa, que no era del Chacho, pero él le pregunta, ¿y quiénes están? Y dice, está Ricardo Vera. Uno dice, pero yo Ricardo Vera lo he salvado hace poco, o sea, no creía él que lo iba a entregar. ¿Y quién más está? Dice, está Pancho el Minero. Pancho el Minero era un mulato, un servidor de Peñalosa, que él lo había mandado hacia Oaxaca con un encargue. Entonces él menos creyó que era esa gente, por un lado, ¿sí? Pero él sabía que había gente ahí dispuesta. Y más o menos como a las 9 de la mañana, esa gente llegó acá, a Loma Blanca, y ahí lo sorprenden a Peñalosa. Primero llega Ricardo Vera, ¿sí? Que es el que le intima la rendición, le dice, mire, viene tropa, usted está desarmado, cansado, ya estaba anciano. Ríndase, yo le garantizo la vida porque estamos entre fuerzas regulares, no somos asesinos, qué sé yo. Sí. Bueno, él entrega su cuchillo, sus armas, y ahí espera. Y más o menos a las 20 o media hora llega Irrazábal, y él era medio neurótico, tenía una personalidad medio neurótica, y ahí él pregunta quién era el Chacho. ¿Por qué hace la pregunta quién era el Chacho? Porque era muy difícil en ese entonces conocerse. No es como ahora que hay fotos e imágenes, no. ¿Cuál de todos estos es el Chacho? Pues no, sabían, lo conocían de nombre, pero no de fisonomía. Cuando se lo señalan, ahí le pega un lanzazo en el vientre. ¿Y cuál es el partido del Chacho? Yo soy el general Peñalosa, no soy ningún bandido. Inmediatamente ordena que los rematen con tiros de carabina, 4 tiros de carabina. Y ahí ese fue el final. ¿Trajeron la cabeza y le pusieron una pica aquí en la plaza? Claro, porque acá donde estamos nosotros, unos metros más ahí, esa iglesia que está ahí, está acá. Esa era la capilla.
la capilla de la Virgen de la Candelaria, que en ese momento la festividad patronal de esa Virgen, que es el 2 de febrero, era la más importante de los llanos orientales, que son estos, ¿sí? Y siguiendo la fisonomía que trajeron los españoles para todos los pueblos, al lado de la capilla estaba el cementerio. Y por esa razón, y para infundir terror en la gente, lo decapitan en Loma Blanca y traen su cabeza y la ponen frente a la puerta del cementerio. Antes el monumento estuvo situado en el lugar más exacto donde estuvo la pica, ¿sí? Dada por gente, por dos ancianas que fueron testigos de esa época y que en 1942 todavía vivían. ¿Sus restos están enterrados en algún lado o no? Y sobre sus restos, lo que podemos decir, es decir, testimonios orales. La cabeza obviamente quedó acá. Y el cuerpo, de acuerdo a todos los testimonios que yo pude recoger y más o menos reunir, el cuerpo también fue enterrado acá, ¿sí? Traído de Loma Blanca, en ese momento se decía un macho moro, es un mulo moro, un mulo macho, que ya estaba amansado para eso, porque el animal equino, al percibir gente muerta, se pone quisquilloso. Se alborota un poco. Los traían, siendo el chacho lo que era, lo traen acá a Campo Santo. Normalmente se cavaba una zanja y ahí se enterraba todos los muertos en fosas comunes. No se andaban con tantas vueltas. ¿Estaría enterrado acá? Sí. ¿En la plaza? Sí. Todo indica que está enterrado acá. ¿Y su familia, su mujer? Bueno, su mujer fue hecha prisionera en ese momento porque estaba con él ahí. Y estaba también Indalecio Peñalosa, que en ese momento tenía 14 años, era un hijo adoptivo, ¿sí? Ellos fueron tomados prisioneros, el muchachito fue luego liberado y la señora fue llevada prisionera a San Juan. Ahí estuvo mucho tiempo hasta que consiguieron la libertad y ella volvió a Guaja, ¿sí? Pero los liberales, o sea, el Partido Unitario en ese momento incendiaron la casa de Peñalosa, sacaron todas las pertenencias, todas las cosas de valor, no quedó nada. Lo que ustedes pueden visitar ahora en Guaja es una réplica del rancho. El rancho original no quedó nada. En la plaza de la ciudad de Olta, junto al busto de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho Peñalosa. Cuando lo mataron al Chacho, trajeron la cabeza en una pica, lo clavaron en el centro de la plaza, en el centro de este círculo que tiene la plaza junto al escenario. Posteriormente, cuando se reformó, donde estaba este busto, en el centro, donde habían traído la cabeza en una pica, ese busto se trasladó a este lugar por la reforma que se hizo en la plaza. El busto de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. ¿Cuántas placas hay de recordación, de homenaje a este hombre, a este caudillo, a este revolucionario riojano? En este lugar donde yo estoy parado, aquí fue puesta la pica con la cabeza del Chacho una vez que lo mataron. En este lugar, precisamente. Hugo, ¿cuál es el mensaje que nos deja a toda nuestra región, especialmente sobre la historia del Chacho, sobre la vida del Chacho y sobre el accionar del Chacho? Porque siempre en esto tenemos opiniones encontradas. Sí, bueno, es muy difícil, hoy como usted dice, es muy difícil que todas las opiniones sean convergentes, muy difícil. Lo que sí hay que entender es que dos cuestiones. Primero, el Chacho fue un hombre íntegro que hizo lo que su conciencia le mandó que debía hacer en ese momento. Mal o bien, o tal vez mal interpretado o bien interpretado, él hizo lo que sentía que debía hacer por su pueblo. Porque esta gente que invadía, mataba, violaba, quemaba las propiedades, y eso obviamente cualquier persona iba a provocar ese levantamiento en defensa de lo suyo. Eso por un lado. Por otro lado, por ahí a veces hay esa convicción de que todos los que estudiamos la historia de Peñalosa o los riojanos en sí estamos muy en contra de Sarmiento, y no es tan así. Sarmiento tuvo esa faceta muy oscura de su accionar, de su personalidad, justamente con la gente de los llanos, justamente con el Chacho,
Pero eso no opaca, ¿no?, la gran obra que hizo este hombre, que a la larga llevó a la nación argentina, a donde todos sabemos que la llevó, a estar entre los principales, los progresos, las obras que hizo. Eso es innegable, no se puede negar, no se puede tapar el sol con la mano. Pero cada uno de estos dos personajes de la historia, tanto Sarmiento como el Chacho, de gran influencia en esta zona, han sido dos personas apasionadas, muy apasionadas, muy fieles a lo suyo. Y como mensaje queda eso, ¿no? De que en el caso del Chacho, una persona fiel a sus ideales, fiel a sus convicciones, dejó todo, dio mucho por la tierra. Estos caudillos, tanto Peñalosa como Quiroga, subvencionaban sus campañas de sus recursos. No le iban a pedir al gobierno, ¿sí? Eran de sus recursos. Y obviamente, cuando andaban en campaña, es cierto que más de una vez tomaban haciendas y demás porque había que alimentar a la tropa, eran tiempos de guerra, ¿sí? Pero el mensaje profundo es ese. Es decir, que muchas veces la historia o las circunstancias de la vida de cada uno nos ponen en un terreno donde sí o sí debemos tomar una actitud, una decisión y sostenerla en el tiempo hasta las últimas consecuencias, como fue en este caso. Muchas gracias, Hugo. No, gracias a usted. El profesor Hugo Dutti, aquí en Olta, relatándonos, dando todos los conceptos sobre la vida de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho Peñalosa. Ninguno se cree eterno, todo es llegar y partir. Miren ese Peñalosa y cómo vino a morir. Miren ese Peñalosa y cómo vino a morir. Así mataron al Chacho, así fue su dura suerte. Si le quitaron la vida, no le acallaron la muerte. Si le quitaron la vida, no le acallaron la muerte. Como que era zarco el hombre y libre entre sus hermanos, se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. La cabeza del caudillo queda en la plaza de Olta, la soledad lo acompaña, las estrellas son su escudo. La soledad lo acompaña, las estrellas son su escudo. Ya Peñalosa no es nada, ya la tierra lo recibe, y en el corazón del pueblo ya su memoria se escribe, y en el corazón del pueblo ya su memoria se escribe. Como que era zarco el hombre y libre entre sus hermanos, se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos.